Nunca he sabido cómo encontrarle una salida a un mundo tan lleno de posibilidades, tan vil, tan suicida, tan voraz consigo mismo y a la vez parricida en donde se ha perdido la vida, como vida misma. Siempre he guardado la esperanza de encontrarte a ti, como la lluvia encuentra el cauce de los ríos, aun a pesar de la multitud gritando con más actitud de simio que de humano, y de los que no creen que el destino se forja a propia mano. Salgo hoy en busca de mis sueños, salgo hoy en busca de verdades. No sé qué me espera detrás de la cortina de tantas irrealidades. Lo único que sé es que de no hacerlo, perdería el derecho de intentarlo. Estamos constituidos de millones de átomos que jamás se llegan a tocar, ni como un rostro de mujer es capaz de desatar el genio, el arte y también los deseos más pervertidos. A mi parecer no se trata solo de ser bueno o malo, sino más bien de ser un poco de cada uno en momentos específicos. El exceso de bondades tiene un efecto nocivo y es delgada la línea que rompe el equilibrio. En ocasiones tengo la impresión de estar subido en una embarcación llamada humanidad, con un frenético navegar en busca de lo que nunca ha podido encontrar. Por las noches me sorprendo pensando a gritos, quiero bajar, déjenme bajar. ¿De qué me sirve a mí la tecnología alcanzada en la era digital? ¿De qué me sirve a mí el campeón de la Copa Mundial? ¿De qué me sirven tantas cosas que no he podido comprar? Si como desde hace millones de años, al final, la vida solo es un segundo.